Bueno, pues hoy yo creo que es un día muy importante porque vamos a proceder a inaugurar oficialmente este Paseo de los Pinos, que como todos sabéis, a través de una declaración institucional en el Ayuntamiento de Rún, se va a denominar a partir de ahora Senda Ciclable Ismael Valcárcel Palomares. Yo creo que de una desgracia queremos convertir por lo menos en un buen recuerdo a este muchacho joven de Rún que, con ese percance que hubo de ese accidente ciclista, pues la verdad que perdió la vida, pero queremos seguir recordándolo pues con la ilusión, con la fuerza, con el cariño que él nos transmitía y sobre todo que yo creo que el pueblo de Rús va a seguir teniendo en su memoria durante mucho, mucho tiempo. Así que hemos aprovechado pues bueno, esa inversión del Gobierno de España a través de los fondos FEDER de Economía Baja en Carbono, pues hemos querido que sea en su nombre este paseo que, como podéis comprobar, nos une Rus con Canena, dos pueblos vecinos que se dan la mano, que vemos a muchas personas, no solamente de Rus, sino también de Canena, andando todos los días por aquí. Yo creo que nos viene bien, no solamente, pues como decía, para mejorar esas emisiones de carbono, sino que también nos viene bien para la salud, para cuidar el medio ambiente, para estar más en contacto con la naturaleza y sobre todo para tener una mejor calidad de vida. Así que gracias en este caso a la subdelegación del Gobierno, a la subdelegada del Gobierno por esta inversión del Gobierno de España y también gracias a los familiares de Ismael que nos acompañan hoy y que, bueno, pues este paseo en nombre de su hijo yo creo que al final va a ser por un orgullo también para ellos. Este bonito sábado inauguramos este paseo que lleva el nombre de Ismael, que seguramente él hubiera disfrutado muchísimo y que, bueno, pues va a servir para llevarlo siempre en el recuerdo en su pueblo, que es lo que de verdad llena. Yo quiero felicitar al Ayuntamiento de Rú, porque gracias a ese plan de movilidad urbana y sostenible que tiene, ha permitido la aplicación de fondos que son precisamente para eso, para mejorar en la movilidad urbana y para, al fin y al cabo, hacer de los pueblos y de las ciudades espacios más cómodos y más favorables y favorecedores para que, bueno, pues para el uso de transportes alternativos como la bicicleta y para el disfrute a pie y en paseo. Son más de 400.000 euros los que han costado las actuaciones que se han hecho aquí, pero es que también pues son ya más de 1.300.000 euros los que ha recibido el municipio de Rú para actuaciones también en la calle Era del Moral, Mariana Pineda, los aparcamientos que se hicieron en Era del Moral. La verdad que, como digo, un ayuntamiento muy, muy activo que gracias a su planificación y a su visión para mejorar la movilidad y reducir la huella de carbono, pues le han permitido estar ahora mismo en nuestra provincia en primera línea. El Gobierno de España está trabajando y sigue trabajando para precisamente transformar y modernizar los sistemas de movilidad en nuestra provincia. Es una inversión muy, muy importante también la que se hace a través de la Diputación para rebajar la huella de carbono, que son más de 22 millones de euros los que se han repartido a través de la Diputación. Pero como digo, en este caso mi felicitación muy, muy expresa al Ayuntamiento de Rus, porque sin duda, sin contar con esa visión, no hubieran podido recibir los fondos FEDER del Programa Operativo Plurirregional que también han aplicado. Bueno, con mucha emoción, también en representación de mi familia, queremos dar las gracias en mayúscula. Siempre que hay un evento, que son muchos en torno a Ismael, podéis ver que hay siempre mucha gente y eso es sinónimo de que era una persona muy querida en el pueblo y muy especial. Queda claro que una obra de este tipo es algo grande y bonito, como unir dos pueblos en un mismo camino, en un mismo enlace, y en esta ocasión también estamos uniendo lo que es las personas que estamos y las que no están en esta circunstancia, ¿no? Este camino, que creo que tantas cientos o miles de veces él habrá recorrido, pues bueno, pienso que igual que nosotros estamos orgullosos él también desde allí. Y nada, queremos dar las gracias en mayúscula a todas las instituciones que lo han hecho posible, desde el ayuntamiento a todas las instituciones que se han mencionado aquí, que han hecho posible que se haga esto real. Y nada, con mucha emoción pues quiero dar las gracias a todo el pueblo de Rus. Es una cosa que nos llena de alegría.
esta obra extraordinaria, moderna, que nos sitúa a los pueblos pequeñitos de la provincia de Jaén en el mapa de Europa a todas luces en cuanto a sostenibilidad y a movilidad urbana e interurbana. Este carril que están ustedes viendo, que nos va a unir Rus con Canena y que lleva por nombre Senda Ciclable Ismael Valcárcel Palomares, es un saltito más, pero un gran salto, no deja de serlo, hacia la modernidad y hacia la movilidad sostenible. Manuel Hueso, alcalde de Rus, qué bonito está el... Claro, está impecable, está recién inaugurado, lo hiciste este fin de semana la inauguración, ¿no? Sí, bueno, se hizo el sábado la inauguración, el carril ya te llevaba terminado unos meses, pero bueno, como podéis ver, está todo nuevo, es un camino que... este paseo de los Pinos, que ahora lo hemos cambiado el nombre a Ismael Valcárcel Palomares, Ismael... un chico que desafortunadamente sufrió un accidente, un ciclista que sufrió un accidente como otros tantos y que falleció, y que toda la corporación quiso que este paseo, el Paseo de los Pinos, como popularmente se conoce, pasara a llevar su nombre. Y sobre todo lo que queríamos era lo que tú comentabas, era cambiar la fisonomía de este camino. Este paseo se ha utilizado siempre, ha unido los dos pueblos, Rus con Canena, pero bueno, ahora lo hacemos de una forma un poco más segura, que también puedan utilizarlo los ciclistas y al mismo tiempo aquellas personas que caminan tanto de Rus como de Canena, que vienen de Canena a Rus o de Rus que van a Canena y hacen un circuito aquí alrededor. Que bueno, pues yo creo que sobre todo lo importante es que contribuimos con el medio ambiente, que ayudamos a la gente también a hacer deporte, porque eso es importante, porque al final de esa manera nos vamos a cuidar más y vamos a estar mejor en los años venideros, y eso era principalmente lo que buscaba el Ayuntamiento de Rus. Claro, claro, estaba con fondos europeos que del gobierno de España, un poquito pequeñito como el tuyo, que si no nos ayudan difícilmente podríamos haber hecho este paseo. Pero bueno, este carril bici con este algo más de un kilómetro aproximadamente se une también al carril bici que hicimos en el camino de la Hiedra, que une también Rus con la Hiedra hasta el santuario de la Hiedra, y el otro carril bici que se tiene que terminar ahora en estos días, que une también la gasolinera con el instituto de secundaria. Por lo tanto, estamos hablando en torno a dos kilómetros y medio aproximadamente de carril bici en un municipio de poco más de 3.500 habitantes. Unís, esto es como lo de Pinto y Valdemoro, o sea, Canena está aquí al ladito, tampoco habéis tenido que hacer muchos kilómetros de carril, pero oye, que yo sigo pensando que es un gesto, os invito sinceramente a que vengáis, a que, porque es una, no es un, el típico carril bici estrechito, en el que sí o sí, casi cuando se cruzan dos bicicletas, pues uno tiene que salirse afuera. Esto ha quedado bastante ancho, le llaman senda ciclable porque es un... Es un concepto más polivalente, ¿no? Más amplio, más moderno, más avanzado quizá que los carril bici que se empezaron a hacer hace algunos años. Sí, bueno, como tú decías, el carril bici es un carril bici amplio en dos direcciones, no en una sola dirección, que otros a lo mejor pues, debido a la circunstancia o a la estrechez del sitio donde se hace es más reducido. Por ejemplo, el carril que tenemos hasta la Hiedra es un poco más reducido que este es amplio y al mismo tiempo peatonal, porque hay una zona también para los peatones, también para sentarse, porque hay bancos a lo largo del paseo, la iluminación que también se inauguró el sábado y que ilumina todo el camino hasta Canena, por lo tanto se puede utilizar de día y también de noche, y es lo más importante, al final es que los ciudadanos y ciudadanas lo puedan disfrutar, porque en definitiva para eso se hacen este tipo de inversiones. Supongo que la familia de Ismael estará muy orgullosa de esta distinción, y además nos habéis tocado la fibra sensible a nosotros de 10 Televisión, porque tenemos una relación muy especial de cariño con la familia Tiznajo, que es quienes ellos en Forja Tiznajo han construido, ¿no? Y sí, han diseñado el monolito, ¿no? Exactamente, tanto al inicio como al final, indicando pues bueno que estamos en Rus y que este es el Paseo de los Pinos, esta senda ciclable Ismael Valcárcel Palomares. Ellos nos han hecho ya varios trabajos aquí en el municipio, yo creo que son unos artistas, y tenemos que potenciar también a nuestros artistas locales, en este caso comarcales, no es del municipio, pero es de Úbeda, y yo creo que si todos
todos al final sumamos, pues tenemos que hacer patria chica y sobre todo pues ayudar a esos artistas a que sigan adelante y que estos ejemplos que hacen en municipios, en este caso como Rus, porque también lo puedan hacer en otros municipios de España o en el extranjero. Además, no te lo hubieran hecho mejor en Sevilla o en Madrid, te aseguro. Te lo ha hecho uno de los mejores talleres de forja del mundo. Con más cariño, seguro. Seguro que no. Bueno, pues esto es un comenzar, como venimos diciendo, se hizo el de la Hiedra, iremos conectando y al final estaremos en las grandes redes de sendas sostenibles que hay que hacer en Europa. O sea que lo que decía al principio no era venirme arriba de esa manera, decir, caramba, grandes palabras, grandilocuencia, no, es que esto es parte del futuro. Sí, bueno, es parte del futuro y es lo que se necesita. Se nos llena mucho la boca de que tenemos que contaminar menos, utilizar menos el coche. Bueno, pues vamos a poner ejemplo, vamos a intentar. La administración lo echáis para adelante y luego la gente irá. La gente también. Ya, aquí, claro. Como te comentaba, este camino se usa mucho, igual que el Camino de la Hiedra, y se hacen distintos circuitos alrededor del camino utilizando esta parte de senda ciclable. Para que, bueno, pues la gente por las mañanas, lo estáis viendo que han pasado bastante gente en el tiempo que llevamos aquí, como por las tardes lo utilizan y hacen ejercicio y se sienten mejor, y al final lo que vamos buscando es tener mejor calidad de vida, que ya la tenemos en los municipios pequeños, pero bueno, que si la podemos, si podemos añadirle algo más, un plus, mejor. O sea que ya no tienes ninguna excusa para no ir en tu patinete o en tu bici a ver al alcalde de Canera, tu buen amigo, a José Carlos, y charlar de vuestras cosas, ¿no? Sí, no tenemos problema, ni él tampoco. ¿Él sube, él viene, Canera está un poquito más abajo, él sube o tú bajas? Pues normalmente no solemos ver en otro sitio, ni en Rus ni en Canera, pero solemos vernos también. Sí. Estáis condenados a entenderos, Canera. Sí, pero bueno, pero si es que en definitiva al final no es condenarnos, al final lo que se trata es de que podamos... Está bonito esto. ¿Le gusta? Claro. ¿Es de Chapa? A ver, acérquese un momento al micrófono. ¿Cómo se llama usted? Remedio Segura Ruiz. Remedio. ¿Va usted a andar? Sí. Va usted a caminar. Es de Chapa. ¿Es de Chapa? Claro, porque antes el que pusieron de baldosa lo han roto. Claro. ¿Y si aquí hay cuatro golfos? Si aquí... El alcalde, ¿cómo ha sabido buscar por ahí? Claro, ha sabido. ¿Va usted a pasear? Sí. ¿Va usted a Canera? Doy la vuelta, sí, por ¿Va Canera. ¿Va usted la vuelta, no? Sí. Pues que aproveche, que lo disfrute. Gracias. Muchas gracias. ¿Le gusta la senda? Ha quedado bonita. Gracias. Como está el alcalde, no hemos tenido otro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya está, no sobran las palabras, ¿no? No, yo no le he pagado, ¿eh? que nadie piense. Es verdad que la gente lo usa y lo van a usar más, a medida que se cunda la voz. Sí, bueno, no, este camino ya te digo que siempre se ha utilizado, pero bueno, ahora es mucho más agradable, el entorno se ha quedado mucho más bonito y al final, bueno, pues sobre todo el paisaje que tienes al caminar es impresionante. Nuestro río ahí abajo, bueno... están maltratados durante tantos años y ahora se va recuperando poquito a poquito este pequeño valle que arranca de la Hiedra. Y que... Precisamente lo que tú comentabas, que decías que estábamos condenados a entendernos, pero no es que estemos condenados, sino que yo creo que es necesario que los pueblos al final sumen. Es que esto de hacer la guerra cada uno por su cuenta al final no nos favorece, y lo importante es que tengamos proyectos en común, que de hecho estamos trabajando mucho con el Ayuntamiento de Canera en distintos proyectos que nosotros un poco pilotamos desde aquí, quizás a lo mejor por esta experiencia previa en la gestión de proyectos europeos, que es fundamental. Y bueno, recientemente hemos salido adjudicatarios de una oficina de proyectos contra la despoblación, que la encabeza Rus, pero que estamos unidos con Canera a la hora de desarrollarlo, o otros proyectos que ya teníamos concedido por parte de la Junta de Andalucía, donde no solamente estamos en conjunto con Canera, sino también con Ibro y con Baeza, para digitalización. Yo creo que al final esa es la línea de trabajo que tenemos que seguir. Algún ayuntamiento tiene que tirar para adelante, quizás por, como te comentaba, por esa experiencia que llevamos nosotros un poquito previa en la gestión de proyectos europeos, pues nosotros estamos dando esos pasos, pero cuanto más municipios sumemos dentro de nuestra comarca, o al menos que estemos limítrofes, pues es mucho mejor, porque así de esa manera podemos afrontar proyectos importantes. Dos preguntas más y terminamos, que estamos en horas laborables, que está el alcalde, que lo hemos sacado del despacho. ¿Para cuándo crees que podremos conectarnos con Úbeda? Úbeda, Rus, Canera, fíjate qué bonito. Pues bueno, y Baeza por y medio, Baeza. Porque está la Hiedra. Como el tranvía de la... Es que iba como el tranvía de la Loma, que el otro día me preguntaban por él. Y dije, ¿cómo lo echamos de menos?
Pues sí, bueno, eso era un proyecto que intentó poner en marcha Leocadio, de alcalde, cuando estaba, bueno, cuando se presentó a la alcaldía de Baeza, fue un proyecto que quería que se impulsara por parte de la Junta de Andalucía. Creo que no. Zarrías, recuerdo que apostó mucho, como consejero de la presidencia, por aquel proyecto, ¿no? De recuperar el tranvía de la Loma o una motorización. Yo creo que una conexión similar, podría ser algo importante. Lo que pasa es que es cierto que, bueno, que quizás todas esas infraestructuras tendría que ser si hubiera otro tipo de dinamismo económico en la comarca. Claro. Esperemos que pueda ser. Si no antes, después. Es cierto que tanto Úbeda como Baeza le interesa mucho que salga ese polígono logístico del Clavijo. Claro. Yo creo que nos interesa a todos, aunque todos. Bueno, quizá ellos más, con más relevancia, pero en RUS, siendo egoísta, nos interesa también que exista ese polígono, y si en torno a ese polígono industrial o logístico se pudiera complementar con algún tipo de infraestructura viaria o de comunicaciones que sea sostenible, pues muchísimo mejor. Yo creo que ganaríamos todos en calidad de vida. Vale, y la última pregunta, que creo que es la más importante de todas cuantas te he hecho. ¿Quién paga la luz de la farola, los de Canena o los de RUS? Los de RUS. ¿Tenéis más kilómetros? Llegamos a Canena, pero la primera calle de Canena es de RUS, por lo tanto... ¡Caramba! Lo pagamos nosotros. Tenéis que os toca a vosotros, por ser más ricos. Bueno, no sé si somos más ricos o menos ricos, pero lo que sí, por lo menos nosotros velamos mucho por el interés de nuestros vecinos. Muy bien, pues lo habéis puesto de iluminación LED, que gasta menos, claro. Y claro, lógicamente en el contador se nota. Gracias, don Manuel Ruz, y enhorabuena, que lo disfrutéis, que lo disfruten tus vecinos, los de Canena igual, porque estas obras nos sitúan un poquito más adelante en el camino de la sostenibilidad. Gracias. Gracias a vosotros, como siempre.